Pensi che saremmo lì ad usare il velo del dia del nostro matrimonio. Sí, me lo habían dicho que las personas que tenemos problemas con el papá nos elegimos personas mayorcitas. No tenía nada que ver con tu tarjeta de crédito. Que ahora ya no tengo la clave. Me voy a hacer mucha falta. También porque no sé dónde la escondiste. Pero ya estoy resolviendo, ya les escribí al banco. Pero bueno, no, hablemos de otra cosa antes de que te vayas. Que tal vez vas a pensar que me interesaba mucho el dinero. Era una de ellas. Pero eso te pasa porque no creas que yo no sabía la historia de Susanita, tu secretaria. Yo sé todo, visto que estamos siendo sinceros. Sé la historia de Susana,
ser la historia de Gladys. Y es el motivo principal por el cual Arturito es hijo del mecánico. Ay, Dios santo. Como siempre, tú tan tacaño que fuiste. Estúpido y tacaño. Lo único. Vieras todas las cosas que hice y ni siquiera te enteraste. Sí, gracias. Gracias por venir. Ah, sí. Mi marido era un hombre muy, muy sabio. Muy sabio. Muy bondadoso. Sí. Súper inteligente, lo sé. Gracias. Gracias. Gracias por sus palabras. Vaya a tomar asiento y vaya a tomarse el cafecito mientras tanto. Sí, también hay un sancochito de gallina por allá. Sí. Gracias por venir. ¿Es verdad eso de que dicen que cuando te mueres todo el mundo se olvida tus defectos y tienes solo virtudes? Ay, cielito mío, cuánta falta me haces. Me haces tanta falta. Me haces mucha falta. Sobre todo, porque ya comenzaron las ofertas en Valentín. Y sigo sin tener la clave de la tarjeta de crédito. También a florecer los cerezos en Japón. Este año por fin te había convencido a pagar mi pasaje. Pero ni por el carajo me dejaste la clave de la cuenta. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, pero mira cómo tan maquillado. Ay, ya va.
aver sabido cocinar. Così me lo introduce un poco. Cancelar todas estas cosas feas de mi pasado. Lo haría sin pensarlo. Bueno, pero tú también te divertiste mucho. Espero que estés feliz. Un hueso difícil de romper.
terror, cierto. A ella no le metí veneno de rata en el café. A ella le metí en realidad fueron las gotitas para que durmiera, para que dejara de dar fastidio. Pero creo que metí muchas gotitas. Pero quién iba a decir que se iba a morir también ella. Todo está resuelto. Comunicaré. Gracias por venir. Estoy andando un momento en baño. Ya regreso. Muchas gracias por sus condolencias. Siéntese, vaya, vaya a tomarse un caldito de gallina y un café. Gracias. Nos vemos en la próxima.